Mames, mire lo que sale. Son las 2:30 de la mañana y en el parqueadero. Una de nuestras seguidoras nos envió el siguiente caso. Nos comenta que al ir con sus amigos al hacer una exploración urbana a una casa abandonada, al grabar el lugar algo apareció con ellos, unos ojos en la oscuridad. Vamos a ver lo que registraron. Miren esa sombra blanca. Nuestro seguidor Jesús Valdés nos envía este extraño video de una cámara de seguridad en un complejo que él vigila y donde nos comenta que existe una gran actividad paranormal en ese sitio. En él podemos observar cómo algo se comienza a materializar de un modo impactante. Este es el documento. No mames, miren lo que sale. Son las 2:30 de la mañana y en el parqueadero. Miren esa sombra blanca. Se ve ahí, tiene hasta otra sombra que se le ve. Y ahora me toca pasar revista. No, claro. Se nota bastante. Y esta otra cámara que enfoca hacia allá, pues no se ve nada. Nada se ve ahí. 2:27. Y miren. Lucecilla Portilla nos envía el siguiente caso. Nos comenta que el lugar donde vive se cuenta constantemente que es visitado por brujas. En una madrugada, el sensor de movimiento del lugar tomó una foto donde se ve algo impactante. Al revisarla, quedaron aterrados de lo que se imprimió en esa imagen. Vamos a verlo.
José Luis Bernal nos envía el siguiente caso, donde anteriormente nos mandó otros videos de su lugar donde vive y ocurren sucesos paranormales impresionantes. En esta ocasión, en este video es de no creerse, ya que unas personas aparecen prácticamente de la nada. Este es el documento. Anaí González nos envía el siguiente caso. Al ir a un panteón mientras graba en el lugar, capta un ser sombra impresionante. Vamos a verlo. Los siguientes aportes nos los envió nuestro amigo Ángelo de Luis, los cuales son verdaderamente aterradores. Nos comenta que la novia de uno de sus amigos trabaja en una agencia de autos en Naucalpan, Estado de México, y en ese lugar ocurren eventos paranormales impactantes, donde ven y escuchan a una niña y el aterrador fantasma de lo que parece ser un ser oscuro que incluso ha llegado a atacarlos. En la siguiente imagen lograron captar ese aterrador ente, el cual los acosa en el lugar. Vamos a verlo. Del mismo modo, en la siguiente imagen fue captada la niña que aparece en los alrededores del sitio. Este es el documento. En el siguiente video se puede escuchar el llanto de la pequeña en un baño donde no había absolutamente nadie. Vamos a verlo. Finalmente, una de las personas que ahí labora es atacada por la oscura entidad y fue captado por la cámara de seguridad. Vamos a ver este impactante registro. ¿Ya viste? Pero la rozó ella. Y luego ahí. Muy
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíalo a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.